Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. En estas dos semanas desarrollaremos nuestra experiencia de aprendizaje conociendo y valorando la riqueza natural y cultural de mi país. Y el producto de esta experiencia es una infografía que exponga la riqueza cultural y natural que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Para ello, en cada sesión trabajaremos insumos para este producto. Recuerda, una infografía que exponga la riqueza cultural y natural que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Ahora tengamos presente nuestras recomendaciones. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda, mejor si son reciclados. Los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Presta atención a la siguiente lectura obtenida y adaptada de un artículo de Javier Pulgar Vidal, peruano compatriota nacido en Panao, Huánuco, considerado uno de los geógrafos más insignes del Perú, razón por la cual recibió el título de Amauta. Presta mucha atención. Existe un saber geográfico indígena que describe las regiones naturales del Perú. Se llama Chala a las tierras que lindan con el mar, Yunga a las tierras de clima cálido de los valles y quebradas que trepan al Ande inmediatamente después de la Chala, Quechua a las tierras templadas que se extienden en ambos declives, Suni o Jalca a las tierras frías, Puna a los altiplanos y riscos muy fríos, Janca a las cumbres nevadas o regiones blancas del país, Ruparupa a la porción de cerros y valles andinos cubiertos de vegetación boscosa, y Omagua a la inmensa llanura selvática por donde discurren el Amazonas y sus afluentes. En el folclor, cuentos y cantares se alude frecuentemente al aguacero de las Puncas, al zorzal de la Quechua, a la coca de la Yunga, entre otros. Asimismo, en las danzas con que se celebran las fiestas comunales, aparecen comparsas que representan a los hombres de la Ruparupa, a los apiris u hombres de las Puncas, a los incas u hombres de las Quechuas, entre otros. Los nombres de estos lugares peruanos provienen de distintas lenguas y dialectos, muchos de ellos ya desaparecidos o en vías de extinción. La existencia de obras humanas iguales y muchas veces idénticas en el norte, en el centro y en el sur de nuestro territorio nos indican que la diversidad regional ha impreso un sello a la acción del hombre y que éste se encuentra sujeto a la influencia de la naturaleza. ¿De qué trata esta lectura? ¿Qué características atribuye Javier Pulgar Vidal a nuestro patrimonio natural? ¿Qué influencia ejercen la Chala, la Yunga, la Quechua, la Suni, la Janca,
la omagua y la ruparrupa en los pobladores. ¿Conocemos y valoramos nuestro patrimonio natural? Escuchemos nuevamente. Presten mucha atención. Existe un saber geográfico indígena que describe las regiones naturales del Perú. Se llama Chala a las tierras que lindan con el mar. Yunga a las tierras de clima cálido de los valles y quebradas que trepan al Ande inmediatamente después de la Chala. Quechua a las tierras templadas que se extienden en ambos declives. Suni o Jalca a las tierras frías. Puna a los altiplanos y riscos muy fríos. Janca a las cumbres nevadas o regiones blancas del país. Ruparrupa a la porción de cerros y valles andinos cubiertos de vegetación boscosa. Y Omagua a la inmensa llanura selvática por donde discurren el Amazonas y sus afluentes. En el folclor, cuentos y cantares se alude frecuentemente al aguacero de las Pumas, al zorzal de la Quechua, a la coca de la Yunga, entre otros. Asimismo, en las danzas con que se celebran las fiestas comunales, aparecen comparsas que representan a los hombres de la ruparrupa, a los apiris u hombres de las Pumas, a los incas u hombres de las Quechuas, entre otros. Los nombres de estos lugares peruanos provienen de distintas lenguas y dialectos, muchos de ellos ya desaparecidos o en vías de extinción. La existencia de obras humanas iguales y muchas veces idénticas en el norte, en el centro y en el sur de nuestro territorio nos indican que la diversidad regional ha impreso un sello a la acción del hombre y que éste se encuentra sujeto a la influencia de la naturaleza. ¿De qué trata esta lectura? ¿Qué características atribuye Javier Pulgar Vidal a nuestro patrimonio natural? ¿Qué influencia ejercen la Chala, la Yunga, la Quechua, la Suni, la Janca, la Omagua y la Ruparrupa en los pobladores? ¿Conocemos y valoramos nuestro patrimonio natural? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Atento, analizaremos e identificaremos argumentos para explicar las principales características del patrimonio natural del Perú, la influencia que ejercen las prácticas, estilos de vida, costumbres y tradiciones y que favorecen su uso y conservación de manera sostenible. Este será nuestra meta de aprendizaje. Este aprendizaje será útil para que la organización de nuestra familia y la comunidad conozcan, valoren, protejan y aprovechen responsablemente el patrimonio natural y logren la meta de la salud y el bienestar. Para lograr nuestra meta, realizaremos los siguientes pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí analizaremos información fiable y pertinente e identificaremos argumentos para explicar las principales características del patrimonio natural del Perú. Segundo paso, lo que debemos comprender. Comprenderemos y argumentaremos sobre la influencia que ejerce la naturaleza megadiversa del patrimonio natural peruano en las actividades que realiza la sociedad. Tercer paso, lo que debemos hacer. Comprenderemos y argumentaremos sobre la imperiosa necesidad de valorar y proteger nuestro patrimonio natural patrio. Estos son los pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos saber. ¿Cuánto conocemos acerca de la riqueza natural de nuestra patria? ¿Cuánto conoces tú de la riqueza natural en tu región, distrito o comunidad? ¿Cómo podemos informarnos y aprender sobre ello?
Presta atención. Estar informado es necesario, pero estar bien informado es deber y derecho como ciudadano. Entonces, si vamos a recabar información sobre la riqueza natural de nuestra patria, la podemos obtener de cualquier medio o fuente. Por ejemplo, cuando se afirma que nuestra Amazonía es un infierno verde, o que nuestra serranía es solo un conjunto de montañas áridas y frías, estas afirmaciones harán justicia a la verdad. Estudiantes de primero y segundo, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo podemos rebatir estas u otras afirmaciones similares? Exacto. Es necesario tener información fiable y pertinente. Pero, ¿qué es fiable? ¿Qué es pertinente? Atentos. ¿Cuándo es una información fiable? Cuando se sostiene en hechos veraces. Cuando el autor de la información tiene autoridad para hablar sobre el tema. Sea que ha estudiado, conoce por ser testigo directo del hecho. Asimismo, del objetivo con el que se produjo la información y cuándo la produjo. ¿Cuándo la información es pertinente? Cuando la información es totalmente relacionada a lo que se quiere abordar, discutir o sobre la cual se tomarán decisiones, sea porque se sostienen en las mismas fuentes o no contradice lo que es de total reconocimiento. Por ejemplo, si este día del 2020 vamos a celebrar la riqueza de nuestros Andes, ¿las afirmaciones descritas son fiables? ¿Son pertinentes? ¿Qué dicen estudiantes de primero, estudiantes de segundo? Por supuesto que no. No guardan ninguna relación con la que los geógrafos autorizados nos describen de nuestro bello Perú, como es el caso de Javier Pulgar Vidal, geógrafo guanuqueño y amauta del Perú, o Ciro Hurtado Fuerte, geógrafo peruano, también amauta de nuestro país. ¿Cómo rebatir? ¿Cómo enfrentar este tipo de afirmaciones? Pues podemos asumir algunas actitudes como investigadores, como por ejemplo, la actitud moral, basada en la honestidad intelectual para señalar o afirmar hechos o información basada en datos comprobados. Actitud reflexiva basada en el sentido crítico, para analizar información y elaborar conclusiones y sugerencias precisas. Actitud objetiva o describir hechos o situaciones a partir de lo corroborado como producto de su investigación o indagación. Escuchemos atentamente lo que nos dice Javier Pulgar Vidal, nuestro amauta y geógrafo guanuqueño, en su tesis Las 8 regiones naturales del Perú. Aquí un pequeño extracto. Presta mucha atención. El Perú está localizado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, al movimiento de las masas de aguas profundas del océano, a las corrientes marinas, a la cordillera de los Andes, al bosque ecuatorial amazónico, a la altitud y a la latitud, se engendran peculiaridades geográficas que han dado origen a 8 regiones naturales. Causa profunda admiración y es motivo de orgullo nacional el comprobar que los antiguos peruanos y los campesinos, sus actuales herederos, poseedores milenarios de esta tierra, llegaron a configurar una imagen clara del territorio peruano, conforme a lo cual el Perú está dividido en 8 regiones naturales, a saber, Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Ruparrupa y Omagua. ¿Qué te parece? Son estas características geográficas las que determinan la mega diversidad de nuestro patrimonio natural y que el Ministerio de Agricultura y Riego nos recuerda a través de su portal institucional, cual indica que el Perú es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. Es el primer país en variedades de papa, ajíes, maíz, granos andinos, tubérculos y raíces andinas. Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares de variedades.
de los 4 cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo. El Perú es poseedor de alta diversidad genética de 2 de ellos, la papa y el maíz. Tiene 4.400 especies de plantas nativas de usos conocidos, destacando las propiedades alimenticias, medicinales, ornamentales, entre otras cualidades pintorias, aromáticas y cosméticas. Como lo señala el Ministerio de Ambiente del Perú en su folleto Perú, país megadiverso, estas características favorecen el hecho de que seamos uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Es decir, nuestro país dispone de un enorme y valioso patrimonio natural. Bien, ahora que poseemos información fiable y pertinente, ¿cuáles son las características del patrimonio natural en tu región o en tu comunidad? En tu patria. Te lo recordamos. Presta mucha atención. Somos un país megadiverso. De acuerdo a nuestro geógrafo yamauta Javier Pulgar Vidal, tenemos 8 regiones naturales. De acuerdo a instituciones autorizadas como el Ministerio de Ambiente o de Agricultura y Riego, esto origina que poseamos un rico y valioso patrimonio natural, lo que nos ubica entre los 17 países megadiversos en el mundo. Segundo paso, lo que debemos comprender. Ser ciudadana o ciudadano exige asumir responsabilidades, exigir y ejercer derechos y cumplir con los deberes que contribuyen a una convivencia que respeta los derechos de las personas, y ello pasa por conocer, valorar y proteger nuestro patrimonio natural megadiverso. Presta atención. A partir de la información sobre alguna de las 8 regiones naturales descritas por nuestro geógrafo Javier Pulgar Vidal, en la que describe cómo influyen en las actividades de la sociedad, reflexionaremos y respondemos a las preguntas. Veamos, región quechua, con amplios y verdes valles templados, con ricos suelos agrícolas. Estudiantes de segundo, ¿cómo creen que influye en la población esta región? Veamos. La población se dedica a la agropecuaria y origina la abundante producción, y por ello se denomina a la región despensa alimenticia del Perú. Su clima benigno favorece el desarrollo de ciudades y el turismo. Esta es la influencia que ejerce la región quechua en la sociedad. Región Suni o Jalca, fría a veces, muy escarpada y más lluviosa que la anterior. Estudiantes de primero, ¿cómo influye en la población? Aquí se practica la agricultura de secano, es decir, se utiliza el agua de riego proveniente de la lluvia. Se cultiva en la masgua, quinoa, maca, darwi, papa, cebada, oyuco, entre otros. Región Puna. Y la vegetación silvestre típica es el ichu. Tiene múltiples usos, destacando como alimento principal de los camélidos suramericanos. Estudiantes de segundo, ¿cómo influye en la población? El hombre domesticó a la mayor parte de los camélidos, mejoró la naturaleza de los forrajes, sembró nuevas especies e inició una atrevida agricultura en las grandes altitudes. Efectivamente, destacan la crianza de camélidos como la vicuña, la alpaca, entre otros. Las regiones de la selva alta o Rupa Rupa, por las elevadas temperaturas, y selva baja u Omagua, conocida también como región de los peces de agua dulce, están cubiertas de bosques siempre verdes, cataratas, ríos caudalosos, amplios y desbordantes de recursos hídricos como el Paiche. Estudiantes de primero, ¿cómo influye en la población? La población se dedica mayormente a la agricultura, ganadería, caza, recolecta, explotación maderera, petrolera y comercio. Destacan, entre otros, la producción de café,
té, coca y frutales, también petróleo. La belleza de esos paisajes es un atractivo para el turismo. Al formar parte del Amazonas, constituye uno de los pocos pulmones de la humanidad. Entonces, ¿influyen las 8 regiones naturales en las actividades de la población? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo? Por supuesto que sí. Tercer paso, lo que debemos hacer. ¿Qué pasaría si no cuidamos nuestro patrimonio natural? Reflexiona unos instantes. El uso de la biodiversidad permite satisfacer nuestras necesidades cotidianas de alimento, salud, vestido, vivienda. Aporta al desarrollo de la cultura de los pueblos y representa una fuente potencial para ofrecer soporte a las necesidades futuras. Nuestro patrimonio natural contribuye aproximadamente con el 20% del Producto Bruto Interno Nacional. Así nos lo recuerda el Ministerio de Ambiente a través de su folleto, Perú, país megadiverso. Entonces, ¿qué pasaría si no cuidamos nuestro patrimonio natural? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer? Pensemos en sugerencias. Atentos, estudiantes primero y de segundo. En la región quechua, templada y óptima para la vida del hombre, también hay efectos negativos en su uso. Por ejemplo, contaminación de ríos, valles, contaminación atmosférica, vulnerabilidad de especies vegetales y animales producto del crecimiento poblacional desordenado. Estudiantes de primero, ¿qué podemos hacer? En efecto, en primer lugar, conocer y valorar nuestro patrimonio natural megadiverso. En las regiones de la selva alta y baja dedicadas a la agropecuaria, al turismo, la explotación petrolera, entre otros, también hay efectos negativos en su uso. Tala desmesurada, minería informal, acumulación de basura, incrementan la deforestación, la contaminación y la reducción del manto verde, como es el caso de Madre de Dios. Estudiantes de segundo, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, lo primero es conocer, valorar nuestro patrimonio natural megadiverso y difundir prácticas que protejan nuestra bella naturaleza. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión Conocemos y Valoramos Nuestro Patrimonio Natural Megadiverso, hemos aprendido tres aspectos importantes. Número 1. Nuestra patria es megadiversa. Así lo señalan geógrafos como Javier Pulgar Vidal, quien indica que tenemos 8 regiones naturales. 2. Nuestra naturaleza megadiversa influye en las actividades que realiza la población, como las actividades económicas, costumbres y tradiciones, y ello nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. 3. Es imperioso valorar y proteger nuestro patrimonio natural megadiverso, pues permite que como sociedad podamos satisfacer nuestras necesidades y asegurar que las futuras generaciones gocen el mismo derecho. Ahora el reto final de esta sesión. Tienes que explicar cómo la existencia de las 8 regiones naturales del Perú permite que seamos un país megadiverso e influye en las actividades económicas, en la conservación del ambiente y en las condiciones de vida de la población. Escríbelo en una hoja y compártelo con tu familia. En una segunda hoja elabora recomendaciones para valorar y preservar prácticas, costumbres, tradiciones que contribuyen a su conservación frente a los efectos negativos que se originan por algunas actividades humanas. Puedes comunicarte con tu profesor si tienes alguna duda e indagar con personas sabias de tu hogar o comunidad y contrastar con la información de esta sesión y, de ser posible, en textos escolares. Ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Busca información escrita, gráfica, musical o registra la narración de los miembros de tu hogar sobre sus orígenes, estilos de vida, costumbres, tradiciones. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son una de tus mejores herramientas para llegar lejos. No lo olvides.
y es el momento de emplearlos. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes podrían tener la mayor dificultad para retroalimentarlos de manera pertinente y oportuna. Estimados padre, madre o responsable de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprendo en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Bríndales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellos sobre sus producciones y, lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Gracias, hasta la próxima. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.